Ante el mensaje del presidente Gustavo Petro. Qué bonito, la prensa, los grupos echando mentiras sobre el gobierno y después convocan marcha para protestar por sus propias mentiras. Te invito, Vicky, a convocar una marcha contra la corrupción. ¿Qué tal marchar contra los sobornos de Odebrecht, Aval? La periodista Vicky Dávila respondió en su cuenta de X, anteriormente Twitter. Presidente, no sé a cuáles mentiras se refiere. Todo lo denunciado por semanas sobre su campaña o gente cercana a su gobierno está en manos de la justicia de Colombia. Tras las investigaciones y denuncias periodísticas, el caso más reciente, el cel de Dai, su ex nuera y su hijo Nicolás, quien confesó que todo lo denunciado por este medio es cierto, según él. El caso de la niñera y el polígrafo y los audios de Benedetti también están en manos de la justicia. Incluso usted despidió a Laura Sarabia ante gravedad de los hechos. También salió Armando Benedetti. Siempre hemos dicho la verdad y hay más ejemplos que no le cito. De otro lado, con todo respeto, presidente, arroba Petro Gustavo, le respondo que no convoco marchas, informo sobre ellas. Cuando usted las convoca se cubren y se hacen lo mismo, es diferente.